Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, una experiencia nueva que sumamos a Vicuña Cable en el día de hoy y estimamos que todos los días miércoles a partir de las 21 horas vamos a tener la posibilidad de, bueno, estar compartiendo todo lo que está relacionado al deporte, Roque. Sí, así es, Mario. Una pregunta antes de comenzar. ¿Quién conduce, usted o yo? No, digo, para saber. Yo. ¿Va a conducir usted? Sí, lo vamos a hacer humilde. Entonces lo vamos a tener que cambiar de lugar. ¿Sí? No. Lo vamos a hacer humilde al programa. Entre los dos. Qué lindo negro estar juntos en la tele, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Me vino de 10. Después de tanto tiempo. ¿Cuántos años hace? Y que no estamos juntos en la tele nunca. 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 Alguna vez me hizo una nota a usted, ¿se acuerda de aquellos tiempos? Pero pues, ¿se acuerda cuando usted venía, ponía play, grababa, ponía play? Bueno, la tecnología nos ha superado, ¿no? Nos ha superado. Ha ido progresando la tecnología. El tema de los horarios, que a veces vienen los relojes de arena, ¿no? Sí, y sobre todo ahora que hay lluvia, ¿vio? Bueno. Sobre todo ahora que hay lluvia. Bueno, le vamos a contar que a partir de hoy vamos a tener la posibilidad de, tratar de incluir en un 45 minutos, una hora aproximadamente, básicamente lo del deporte aquí de nuestra localidad, lo que está relacionado con nuestros deportistas. Exactamente, hoy vamos a tener un poco, Mario, lo que hemos venido reflejando en días anteriores, ¿no? Lo que sí, fue obvio. El festival de boxeo, el fútbol, la terminación, digamos, del torneo federal para el Correcto. Equipo celeste, el automovilismo de Fórmula 1, es decir, tenemos varias informaciones y por ende lo que ha sido también este viaje del Club Belgrano en esta pretemporada. Hablando del Club Belgrano, no juega esta noche. No, tampoco. Con la Alianza por cuestiones climáticas, ¿no? Climática. Inclusive también creo que había una categoría de Club San Martín que tenía que jugar hoy. La Sub-13. La Sub-13 también se suspendió por... En San Basilio tiene que viajar. Las condiciones climáticas. Pero antes de comenzar con la información que tenemos preparada, vamos a decirle a la gente que sepan entender que las disciplinas, a lo mejor la gente no tiene noción de la cantidad de disciplinas deportivas que hay en Maquena. Exactamente. Son muchísimas, muchísimas. Y se nos hace imposible poder cubrir todos los espectros deportivos. Entonces, hoy la tecnología nos permite, a través de un teléfono celular, sacar una fotografía o hacer una pequeña filmación sí, de sí. 30 segundos, 40 segundos. Bueno, por ahí hay gente que lleva a sus hijos a una disciplina deportiva a otro lugar. Entonces, sacan un par de fotos o hacen 30, 40 segundos de filmación y después nuestros operadores van a poner el pie de la página o nosotros vamos a decir a qué dirección lo deben mandar. Y después nosotros sí nos vamos a encargar de llamarlos por teléfono para que nos cuenten algo y hacer una reseña. Pero entréguenos el material porque se nos hace... Por ahí a lo mejor van a jugar, supongamos, al tenis, a La Pampa. No podemos ir a La Pampa. Entonces, teniendo las imágenes registradas... Claro, también. Después por nosotros eso, sí le hacemos la nota a quien participó o a algún referente. ¿No claro, cierto? Además, cuando estemos con el programa en vivo, por eso tenemos el teléfono, podemos hacer alguna llamadita por el teléfono. Obvio. Que bueno, no vamos a llamar hoy, pero bueno... Está ahí adorno, pero bueno, es lo que de a poquito vamos a ir poniendo todo en orden, ¿no? Bueno, vámonos nuestro, Mario. Vámonos nuestro. Vamos, así que bueno, esa es la intención entonces. Todos los días miércoles a partir de las 21, reflejar todo lo que podamos del deporte a nivel local. Pero también, Roque, si me permitís, no nos vamos a olvidar de las disciplinas deportivas a nivel nacional e internacional. Tenemos automovilismo, que hay un montón de categorías, tenemos el fútbol, tenemos la Copa Libertadores, tenemos también lo que está relacionado con el tenis, con la Copa Davis, boxeo que se vienen a nivel internacional, peleas fantásticas. Entonces vamos a hacer pequeños resúmenes para incluirlo también y ayornarlo con lo que es el deporte local. Bien, vamos a comenzar entonces con lo que fue el festival de boxeo hace ya un poco más de 15 días aquí en Vicuña Mackenna. En el cuartel de bomberos, organizado por Marcelo Sasso, donde se llevó a cabo el título provincial. Bueno, como es de esperar, siempre encuentra uno gente que de alguna manera viene acompañando y que está relacionado con el boxeo. En esta oportunidad, Carlitos Quiñones, lo encontramos allí, hablamos con él por su paso justamente por Mendoza como entrenador de boxeo. Estuve 4 años allá, bueno, en un gimnasio muy lindo, muy grande. Compartí muchas noches de boxeo con Cotón Rebeco. Mis alumnos hacían guante con los chicos de él, todo eso. Saqué campeón un pibe, así que una experiencia muy buena en Mendoza, donde es cuna de muy buenos boxeadores, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Cómo llegaste, Carlitos, a Mendoza y, bueno, y después poder formar tu propio gimnasio? Y
llegué por tema de me fui a trabajar y bueno, vos sabés que siempre he estado ligado al boxeo en todas formas y presenté un proyecto a la municipalidad y me lo aceptaron en el acto. Lo presenté un viernes, al lunes ya estaba trabajando en el gimnasio. Y bueno, tuve hasta 18 chicos estrenando y muy bien, saqué campeón provincial, un pibe en amateur, ¿no es cierto? Bueno, quiere decir que ¿cómo se vive en Mendoza, al margen de que vamos a decir no cuna de buenos campeones, pero cómo se vive el boxeo en Mendoza? Ah, muy buen nivel técnico allá. Es muy buen nivel técnico. Allá se boxea. Es una diferencia que boxee, otra cosa que pelee, ¿te das cuenta? Los chicos bien ordenaditos, bien cerraditos, aprenden a sacar bien las manos. Muy buena línea de boxeo. Es decir, como que llevan la línea de Nicolino Loche, digo, algunos. Y he compartido noches con Osvaldo Corro, que viene siendo hermano del campeón del mundo fallecido, Hugo Pastor Corro. Con Castillo, el preparador físico de Cotón Rebeco. He andado por todos los festivales, por los campeonatos del mundo, he andado por todos lados en Mendoza. Hoy, aquí en Maquena, ya hace un mes me decía que estás. ¿Cuál es la idea dentro de lo que es y que te vas a acercar al boxeo? No, por ahora me quiero tomar un descanso. Hace años que vengo con el boxeo luchando, pero ahora no, ya que no sé, veremos. Me han hablado muchísimo para estrenar, pero no, hoy en día no estoy en condiciones porque no tengo nada. Yo allá en Mendoza tenía un sueldo, la municipalidad me pagaba y bueno, no estoy hoy en día. Yo ya pagué mi derecho de piso, más de 15 años dando clases de boxeo y no estoy para, como quien dice, enseñar gratis. Exacto. Me tienen que poner un gimnasio, si no. No se puede hacer. No puedo hacer. Bueno, muy bien, Carlos Quiñones, entonces, referente del boxeo hace, como dijo él, un tiempo en Mendoza, ahora se ha venido, creo que se ha radicado de nuevo aquí en Maquena, tiene otro emprendimiento y bueno, también, obviamente, ha pagado su derecho de piso, busca la manera de que esa experiencia que él tiene, canalizarla, y creo que lo más lógico, ¿no?, en la parte económica. Exactamente, hablando de boxeo, también en esa noche en el festival estaban programadas varias peleas y en definitiva tres púgiles locales no pudieron ser parte. Una cuestión, diversas cuestiones. Vamos a hablar un poquito sobre eso también. Exactamente, sobre el peso y demás. Mostró su desconformidad, ¿no? Exactamente, mostró su desconformidad, pero una de las peleas sí se hizo, que fue Fernando Barrios, que enfrentó al chico Sasso, un buen boxeador también, sí. Y ganó Sasso por puntos. Y al final de la pelea hablamos con Roque Omar Pérez, promotor y entrenador de Gimnasio Don Quito, y con el propio boxeador local, Fernando Barrios. Peleón, yo creo que fue, o sea, yo lo sentí así, un rival muy duro que te obliga a no quedarte quieto, al Tommy Traigo, como quien dice, así que había que prenderse, no había que quedarse, había que tratar de sacar diferencia, no se pudo, pero me voy muy conforme porque yo creo que hice una buena pelea, hasta por el momento me sentí un empate por lo menos, sentí que era un empate, pero bien, o sea, creo que a la gente le gustó porque se escuchaba el aliento, así que... Sí, eso es lo que estaba por decir, ¿no? Es decir, Sasso, un boxeador muy joven también, muy estilizado, pero también vos le diste pelea, hubo un round que creo yo que lo ganaste porque fuiste el que más pegó también. Sí, o sea, yo tenía bien claro que había que salir a buscarlo porque viene con todo el jurado, digamos, de allá de donde viene él, de Río Cuarto, así que era más que claro que había que salir a no quedarse, digamos, como quien es... porque venía con los jurados, yo creo, a favor, organiza el padre, así. No estoy diciendo que era un acomodo, pero, o sea, había que salir a buscarlo. Y bueno... Sí, de cualquier manera que seguir trabajando, queda mucho tiempo todavía, ¿no? Sí, ni hablar de esto, como comentaba recién. Lo tengo bien claro que es un deporte, que se gana y se pierde, y esto sirve para ir... O sea, son experiencias que sirven para ir, ¿no es cierto?, queriendo mejorar uno, así que... O sea, vamos a tratar de seguir adelante, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Roque, y bueno, un saludo para toda la gente que vino hoy a hacernos el aguante, que eso vale un montón para mí. Bueno, o sea, el festival en sí tiene un buen marco de público, lástima que algunas peleas no se pudieron concretar, dado que dos de los pupilos nuestros, o sea, nosotros presentamos en peso y en... Y en cantidad de peleas, y bueno, entonces hubo una desigualdad en los pesos, y bueno, tanto como Cabañez como Maico Barrio
No pudieron pelear por eso, pero, o sea, porque a mí me piden de un peso y bueno, pero los otros chicos venían más livianos y bueno, por eso lamentablemente Michael no pudo pelear. Más allá de eso, bueno, la pelea de Fernando salió una pelea linda, o sea, yo lo veo también que el chico de Sasso trabajó más, estoy conforme con el fallo, Fernando se cansó un poquito y bueno, sacó mejor provecho de los errores Adrián Sasso. ¿Vos creés que Adrián Sasso ganó cómodamente, digamos, ganó la pelea, no? Sí, yo lo vi ganador a él, por eso lo mandamos en sí, le venía sacando una clara ventaja, por eso lo mandamos a cambiar el ritmo de pelea y bueno, o sea, pero más allá de que uno, Fernando, arranca la primera pelea del año y se vio entonces que el ritmo, falta el ritmo de competencia, pero estamos conformes por el rendimiento porque Fernando dio todo lo de sí, y bueno, pero como ya te digo, lo felicito a Sasso porque hizo mejor las cosas y bueno, se llevó el triunfo. Fernando, Roque, vos decías, ¿no? La primera pelea de Fernando, falta todavía Cabáñez, falta Maico Barrios. Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Posibilidad de que vos organices Gimnasio Onquito, de que pueda organizar algún festival en los próximos meses? Sí, eso siempre está latente, así que acá hay mucha gente que está en el tema de organizaciones, está Carlos San Miguel, la parte de Marcelo Sasso, está el promotor de Winca, que incluso vino a ver boxeadores para el festival que hacen el 20 ahí en Winca, así que por el momento vamos a estar saliendo a la zona y si se da la posibilidad de hacer acá, vamos a estar haciendo, así que decirle a la gente que bueno, que se... O sea, de que vamos a tratar de que salgan las cosas bien y bueno, por ahí a veces, vos programás, por eso nosotros programamos dos o tres peleas más, porque siempre se te cae una pelea. Entonces, el último festival se nos cayó una sola, lamentablemente, y bueno, así que, pero estuvo bastante completo el festival. Ganador por puntos en decisión unánime, Rincón Rojo, Adrián Sasso. ¡Un aplauso! Un aplauso para Adrián Sasso y para Fernando Barrios. Nos despedimos ambos con un aplauso, vamos. Bueno, yo no tuve la posibilidad de ir al festival, pero las imágenes eran por demás elocuentes, ¿no? Mucha gente se dio cita a este festival, habían creado una expectativa muy importante, muy linda, y de alguna manera la gente te lo comentó a vos, y después lo hicieron a través de la página BTV Digital, a través de los mensajes de texto, su disconformidad porque se sintieron de alguna manera ultrajados en su buena fe de participar de un festival de boxeo. La gente, cuando hay un festival de boxeo, es decir... Si Dios quiere, podemos poner una nota con Carlos San Miguel. Sí. Carlos San Miguel, que conoce mucho de esto, habla sobre esta posibilidad de que los pueblos tengan referentes. Hoy Maquena va teniendo referentes. Sí. Tenemos un campeón provincial que es Darío Balmaceda. Correcto. Que no tiene nada que ver con esto, ¿cierto? No, él no. Fue a boxear, retuvo, sí. Bárbaro. Pero también había tres chicos, ¿no? Como Cabáñez, como los dos Barrios, que vienen pugnando también por tener un lugarcito. Y también mucha gente va a verlos. Sí. Al no pelear, la gente, digamos, el festival se decae, digo, claro. En cuanto a presencia de gente. Y por ahí faltar el respeto cuando vos nombras a un boxeador que después no tiene rival o que no sube al ring. Es más, hicieron dos peleas de exhibición. Pero bueno, seguramente temas para corregir, Mario. No, y obviamente, no y a ocurre, tener ¿no? en cuenta aquellos que tienen la facultad de autorizar un evento, de que quien venga a pedir la autorización para hacer un evento, venga con algo detrás que avale la responsabilidad de si van a votar el evento se cumple. Exactamente. ¿Cierto? Por ahí creo que pasa, porque después la gente dice, me sacaron 100 pesos, dice, del bolsillo como si nada. La gente también tiene derecho a quejarse. Exactamente. Bueno, la verdad que este año el fútbol está espectacular. Ya en el próximo bloque vamos a dar a conocer la primera fecha del fútbol.
y los equipos de Vicuña Baquena se están preparando. Sí, cada exacto. uno, bueno, en el caso de San Martín, que vamos a tener nota también, sí. acaba de empezar el torneo Federal C, donde le sirvió como una pretemporada y también ver la posibilidad de clasificar a una otra ronda. Hay algunas novedades de San Martín que las hemos barajado durante todo el día. Que son novedades extraoficiales, pero bueno, lo mismo la tenemos que dar a conocer porque la información nos llegó a nosotros. Después se encargará la comisión directiva o los propios protagonistas de mentir o no lo que nosotros tenemos. Además fue la nota que yo realicé con Rubén Crespo, el presidente de la Alianza, cuando claro. solicita, bueno, dice que viene por tres refuerzos, pero ya lo vamos a tocar el tema. Exacto. Pero decía, Belgrano ha jugado 4 partidos ya, 2 en San Luis, 2 empate, 1 derrota ante Independencia y Le Valle por 6-1 y un triunfo ante la Alianza de Molde 3-0. Nosotros... también hizo una gira por San Luis. Hablamos con el técnico Walter Fernando Abona. La verdad que todo sirve. Los 2 partidos de allá, la verdad que se hicieron bien las cosas. Se jugaron de igual a igual, teniendo en cuenta que es un jugador de equipos de otra categoría, de otro nivel, con otro... tipo de jugadores más rápido, y la verdad que estuvieron a la altura de las circunstancias los muchachos, se trabajó bien durante los 3 días. Y hoy un poco yo creo que ha sido la mezcla de los 2 equipos, un poco el cansancio también de haber jugado 2 partidos en el fin de semana. Y fuimos realmente bastante desorganizados a la hora de defender con respecto al día de hoy, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta que hoy armaste con 2 equipos, ¿no? Es decir, 22 jugadores, tienen que armar un equipo titular de 11. Vas viendo para ver quién va a ocupar cada línea. Sí, la idea era tratar de darle un poco de minutos a cada uno, teniendo en cuenta que se habían jugado dos partidos amistosos ya, y bueno, mañana hay que seguir trabajando en doble turno. Entonces un poco también era la idea darle la mitad de tiempo a cada, la mitad del partido a cada jugador, como para que no se exceda, digamos, y no se termine ni uno lesionando. Porque estamos recién en plena comienzo de empezar a hacer el fútbol, y eso te puede jugar en contra con el tema de lesiones, pero no esto, con uno no quiere meter excusa que el equipo que nos tocó enfrentar ahora, Independencia, hizo las cosas mucho mejor que nosotros, y nosotros, vuelvo a repetirte, nos desconcentramos, andamos un poco dormidos al comienzo, en el primer tiempo, después con 2 goles en contra, la expulsión un poco que también te juega en contra, así que ya hemos ido... Arrancamos un poco mal el partido del día de hoy. Hoy veíamos, bueno, que hay 2 o 3 jugadores, por ejemplo el caso de Yael Sánchez, que no estuvo en los 2 equipos, y bueno, y Mauri Alvelo. Yael, que viene de una lesión que viene arrastrando el campeonato pasado y se está recuperando, y el Mauri viajó y jugó los 2 partidos allá en San Luis, y bueno, y anoche andaba con un poco de dolor de garganta allá en San Luis, ya, y bueno, cayó en cama con un estado gripal, así que hoy tampoco no pudo hacer ni nada de fútbol. Bueno, ahí estaba la nota entonces con el técnico del Club Atlético Belgrano, que está a pocos días del inicio del torneo. Un torneo que tiene un condimento muy especial, que es el clásico. Aquí, después de tantos años, se va a reeditar el clásico Belgrano-San Martín. Quinta fecha, si Dios quiere. En la quinta fecha. Bueno, nosotros lo que vamos a pregonar desde aquí, cada cual tiene su corazoncito por una institución o por otra, pero bueno, somos todos nativos de Vicuña Maquena. Exactamente, o sea, sí. Sobre todas las cosas, que no pase nada, que sea una fiesta de fútbol. Va a ser una fiesta de fútbol. Tiene que ser así. Tiene que ser así porque nos conocemos todos, uno tiene el corazón de un color, otro lo tiene de otro, pero es juntarse en un reducto, hinchar por el color que uno quiere. El lunes tenemos que encontrar todo otra vez. Seguro, si después estamos todos en la calle de nuevo. De cualquier manera, se están preparando, como decía, después de este partido, Abona presentó un equipo el día sábado ante la Alianza que podría llegar a ser la base titular para jugar el campeonato que empiece el 15. Si bien falta unos días, está haciendo pruebas como las demás Faltan instituciones, ¿no? Exactamente. Nosotros entablamos la primera pausa, dale, Mario, ya venimos con más de TV Deportes.
Alpina, ahora en nueva dirección, Avenida Ide y Gabriela Mistral. Promociones en útiles escolares en todos los niveles. Marroquinería, fotocopias, accesorios, librería, juguetería. Ya sabes, Alpina, nueva dirección, Avenida Ide y Gabriela Mistral. Alpina, va al cole con vos. Auspicia, Dirección de Deportes de Vicuña Maquena. Deporte para todos. Federación Argentina de Pádel, Asociación de Pádel del Sur de Córdoba, clasificación directa al Nacional del Pádel, premios por torneo, premios bonus máster final. Los campeones de cada categoría en el máster final se ganan el cupo directo al torneo nacional, hotel más inscripción. Los subcampeones de cada categoría en el máster final se ganan el cupo al provincial FAP en Córdoba, la inscripción. Para mayor información, dirigite a Complejo La Marisa. Agradecer a las firmas comerciales que ustedes han podido apreciar en la primera pausa, y se puede ir sumando usted si quiere. La intención es que entre todos podamos hacer un material con mucha información deportiva, conocer las disciplinas de distintos deportistas aquí de Maquena, de los chicos. Hay fútbol femenino, hay hockey, hay pelota paleta, se van a sumar todas las actividades de la dirección de deportes, exactamente. El automovilismo, de todo. Entonces, es un costo muy, muy, muy bajo para que usted pueda ser un auspiciante más de lo que es BTV Deporte. No sé si cualquier cosita se comunica con él, se comunica conmigo o con algún integrante aquí de la empresa. Lo visitamos y bueno, puede ser un auspiciante más también de lo que es esta intención de tener durante todo el año 2015 el deporte cada semana en la pantalla de usted en su casa, ahora que se viene el invierno, sentado cómodo, un cafecito, un matecito o algo. Ya va a aparecer algún café en algún momento. Sí, inclusive, le digo más, hay algunas cositas que pueden traer algo del recuerdo y obviamente acompañado como debe ser. Está bueno, ¿eh? Estamos a punto de concretarlo. Bueno, vamos a hablar de tenis ahora, Mario, porque hablamos, mejor dicho, usted hizo una nota, sí, con Facundo Gaspero, campeón nacional, un tenista que hoy nos está representando muy bien. Sí, hizo un torneo espectacular, salió campeón en single, subcampeón en dobles, en Realicó. Tuvimos la posibilidad de dialogar con él, se está preparando muy bien. La intención es tratar de obtener la mayor cantidad de puntos para ver si ya el año que viene puede estar en lo que es el ATP, buscando una proyección, claro, a nivel nacional. Las condiciones, el apoyo lo tiene,
pero no contamos más nada nosotros, le escuchamos a Facu Gastón. Se revisó en Relicó, La Pampa. La mayoría de los jugadores eran de Buenos Aires. Éramos no muchos, éramos 13. Uh-huh. Así que se hicieron 4 zonas de 3 jugadores. Y bueno, tuve la oportunidad de entrar de uno por el ranking que tenía. Perfecto. Ahí, con chicos de 14 años y vos tenés 13. Claro. Uh-huh. Ahora ya pasé a segundo año sub-14, ajá, así que más o menos ahora estoy jugando con chicos de mi edad, ¿no? Que suben de otra categoría inferior. ¿Y le ganaste a Guillermo Sáenz de Pigüé, 7-5-6-1? Claro, sí, porque ya esa fue la final. La final, ajá. Fue muy duro partido ese. Iba perdiendo el primer set 5-3. Y bueno, y se lo levanté y se lo gané 7-5 y ya el segundo set, bueno, se lo gané más fácil que el primero. Sí, el primero. Bueno. ¿Y también te consideraste campeón en dobles? Sí, jugué con un chico que me pidió jugar doble y bueno, le dije que sí. Y bueno, nos consideramos campeón. Bien. Le gané la final. Al que le ganaste la final. Bien, Facu, ¿y cómo sigue ahora, de ahora en más? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Dónde te vas? ¿Cuál es el próximo compromiso? Y ahora este viernes, el que viene, tengo un G3 en Córdoba y termina ese G3 y el lunes ya empieza, sería la Copa COSAT, que una gira sudamericana que la voy a jugar acá en Argentina, que es también en Córdoba. Ajá. Y esos torneos son los que vienen y cuando termina la Copa COSAT tengo un G2 en San Nicolás. En San Nicolás. Facu, ¿la preparación todo bien? Sí, todo bien. Estoy entrenando en Villa del Dique con Sandro Maggi y Mariano Pachet, que es mi preparador físico, y Sandro mi entrenador. Y allá estoy entrenando con profesionales que están entre los 300 del mundo. Ajá. Y bueno, eso me ha ayudado bastante. Bueno, y hay que destacar, ¿no?, el apoyo incondicional de los papis. Más vale que ellos siempre están apoyando, me llevan a todos lados, me bancan. Sí, exacto. ¿Y cómo es tu vida? ¿Estás conforme con lo que estás realizando? Sí, muy contento de todo lo que he logrado el año pasado y empezar ganando este año ya un G3, ya me voy a acomodar bien, o sea, estoy muy bien en el ranking, así que ahora voy a estar mejor. Facu, ¿cuáles son las proyecciones, las seguidas que tenés al finalizar este año, el 2015? ¿Qué es lo que pretendés realizar este año? Y lo que pretendo terminar este año, estar entre los 10 primeros o 5 primeros. Ajá. Y ya cuando cumpla 14, ya empezar a jugar torneos de primera, que serían torneos profesionales, para así ver si puedo tratar de conseguir puntos ATP. Bueno, dos cosas. Ya tenemos el café. Nos falta el pocillo, el agua caliente, el edulcorante y la cuchara. Esto lo trajo un vecino, así que se lo agradecemos. Y a poquito vamos progresando. Bueno, y segundo, sí, dígame. ¿Tiene algo? Bueno, por lo menos el frasco de café. Segundo, ustedes pudieron ver recién la nota ahí con Facu Gastón, pero es lo que nosotros le pedimos. Nosotros nos fuimos al torneo que jugó en Relicó, pero nos envió fotos, ¿no es cierto?, y algunas imágenes. Y nosotros sobre eso después canalizamos la información. Lo llamamos, le hicimos la nota a través de la radio y pusimos algunas imágenes. Eso es lo que queremos que ustedes hagan para que pueda reflejarse algún familiar o algún amigo, un chico o usted mismo si practica algún deporte y va a algún evento reflejado en esto que es BTV Deportes. Exactamente. Y este BTV Deportes también tiene información respecto a la Fórmula 1 porque sabemos que hay 3 pilotos que se están yendo ya confirmado hacia la provincia de San Luis, campeonato que comienza el 7 de marzo, va a comenzar el campeonato, donde va a estar Jorgito Paredes, sí, que ya vamos a tener una nota, va a estar Nico Peiretti y va a estar Esteban Gondra. Pero sí, hay pilotos que se quedan aquí en la categoría de Peñarol, como son Marco Muguerza, que ya tenemos una nota, exacto, como Claudio Recalde, que también una nota, y Mario Palavicini, piloto de Tosquita,
que por ahora dejaría el karting, las primeras carreras, y va a estar presente en la primera fecha. Antes de ir a la nota, no he escuchado todavía algún comentario de la gente de la Fórmula Bulnense respecto a estos tres pilotos de nuestra ciudad que dejan la categoría. Es como que no les importa nada, si se van, se van, si se quedan, se quedan. Sí, vos vas a escuchar lo que dice Muguerza y vas a escuchar lo que dice Mario, donde él plantea que si quedan pocos pilotos, bueno, va a ser difícil la categoría, pero Muguerza habla donde seguramente se van a sumar más. Es más, vienen dos de San Luis también a participar. Exacto. Por eso te digo, por parte de la gente que fiscaliza la Fórmula Bulnense, no hubo ningún comentario al respecto. Si va, vienen. Si van, vienen, exactamente. Exactamente. Mario Palavecini decía esto. Bueno, mirá, el año recién ahora ya se está entrando a mover un poco el tema en lo que es el deporte motor. Complicado como toda la situación que estamos viviendo. Creo que lo que en el automovilismo, creo que uno de los que los va a sentir más el cimbronazo de la situación económica. Así que bueno, con despacio nomás, con cautela, vamos a hacer lo que se pueda. Vamos a ver las primeras fechas, a ver qué es lo que pasa y después ver si se puede seguir o no. La idea principal es participar con el auto de Fórmula Bulnense. En principio sí, sería lo que más a mano está en este momento y armado como para empezar. Calculo que debe ser el mediado de marzo, los primeros días de abril, probar de nuevo con la Bulnense. Mario, el año pasado cuando te subiste por primera vez al auto, un auto que medianamente estaba bien preparado y que anduviste bien en las carreras, ¿tú pudiste llegar? Sí, a pesar de que no tenía prácticamente experiencia, anduvimos bien para como se dieron las cosas, con un auto que si bien siempre anduvo bien, se había parado, lo habíamos dejado medio abandonado y no se le hizo grandes cosas. Se puso en pista nada más, así que bien, por eso la idea es tratar de seguir este año y acumular un poco de experiencia. Vamos a ver cuántos autos hay, cómo se presenta el parque en Bulnes, porque viene complicado, los rumores son que va a haber muy pocos autos, entonces tampoco vamos a ir, si somos tres o dos autos, no se justifica gastar la plata que hay que gastar para ir a correr. Digamos, desde tu punto de vista, ¿qué crees vos que puede haber pasado que hoy Peñarol, por lo menos hasta ahora, se puede vislumbrar que va a haber poco parque automotor? Principalmente la situación económica. O sea, cada vez se pone más difícil, los costos son altos y el poder adquisitivo ha bajado muchísimo. Arrancando de ahí. Y después, bueno, la misma que ha pasado siempre con Bulnes, o sea, tiene sus ciclos, por ahí junta muchos autos, por ahí junta menos, por ahí nos enojamos, nos retiramos, después volvemos. Lamentablemente, con los autos que nosotros tenemos, no tenemos mucha alternativa, o es Bulnes, o es como van a probar algunos ahora en San Luis, que bueno, no hay dónde ir, entonces. Y las otras categorías que son de asfalto terminan siendo más costosas y entonces, bueno, no queda mucho lugar más que Bulnes. Pero bueno, tienen sus inconvenientes, viste, no te arreglan las pistas, se levanta tierra, vas y querés hablar con algo y no te dan bolilla. Son muy orgullosos en ese sentido y bueno, eso y sumado a los temas económicos va a disminuir notablemente el parque. Además también, Mario, la idea podés saber qué tenés que hacerle al auto, siempre hablando de la Fórmula Bulnense y suponiendo que podés entrar, como decís, al auto después del 2014, qué hay que hacerle, si hay que hacerle algo. No, por hacerle, en lo que es competición, siempre tenés por hacer, por gastar y por probar. No vamos a hacer más que revisarlo de lo como terminó la última carrera y ponerlo en pista como está. Vamos a probar a ver qué es lo que pasa con el parque, con la categoría. Si hay autos después para mediados de año, seguiremos probando y poniendo cosas nuevas. Pero en principio, ¿cómo está? El auto no va a desentonar, funciona bien. Tengo que seguir haciendo experiencia, o sea que no se justifica ponerme en un gasto
y más pensando que no sabemos si va a haber 7 autos como el año pasado o va a haber 3. Si hay 7, bueno, más o menos se puede llegar a correr. Había un parque lindo, varios autos de los 7, prácticamente todos en punta. Pero si ya hay 3 autos, viste, no se justifica. Así que en principio lo vamos a armar, lo vamos a acomodar como estaba, y nada más para probar. La última pregunta tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, ¿qué hay del karting, por ejemplo? Y el karting va a estar en función de si hago la abundancia o no. Las dos cosas no se pueden hacer. Si hago la abundancia, puedo llegar a hacer alguna en karting si viene a Tosquita, como para colaborar y con una máquina más. Y si no hago bulnense, que no se puede hacer por el parque o por algún otro inconveniente, volveremos a hacer alguna del campeonato sur, para seguir estando en actividad. Qué producción, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero acá hay discriminación. Hay discriminación acá, porque a usted le trajeron café y ahora falta el auspicio de Vivero Mobilia, porque a mí me trajo un florero. Me gusta el café a mí. Pero fíjese, ¿verdad?, que dice Ford. Sí, yo soy hincha Chevrolet de Torino. Pero falta el auspicio de Vivero Mobilia porque me ha traído el florero a mí. Y esto, mire, esto es café, ¿eh? Es discriminación. Lo voy a tener en cuenta para la próxima. Bien, ahí estamos entonces la nota con Marito Palavecini. Ya vamos a escuchar también, si Dios quiere, dentro de este programa, lo que va a hacer Marcos Muguerza. ¿Quiere que nos metemos de lleno ahora al fútbol de la Liga Riocuartense? ¿Puede ser? Sí. Lo que sí, tiene que ver con la fecha. Tiene que ver con la fecha. ¿Y cuándo comienza ahora? ¿En el segundo fin de semana de marzo? El 15 de marzo. 15 de marzo. Vamos ahora a conocer entonces cómo están compuestas las zonas. Vamos a decir que por la zona norte, Acción Juvenil de General Dehesa, tenemos vecinos de General Cabrera, Riveros de Alcira Gijena, Lautaro Ronceo también de la misma ciudad, Centro Social de las Higueras, Banda Norte de Río Cuarto, Estudiantes y Atenas de Río Cuarto. Por la zona sur le integran Belgrano de Maquena, San Martín de Maquena, Alianza y Everton de Moldes, el Atlético... ¿Qué zona, no? Sí, una zona espectacular, te digo, Sol, de la zona sur. El Atlético San Pacho, que está jugando hoy el torneo argentino B, que además juega el próximo domingo por el torneo federal con Río Tercero en Río Tercero. El Atlético de Adrián María, el Atlético San Basilio Municipal, equipo recién ascendido, también como Belgrano, y Juventud Unida de Río Cuarto. ¿Cómo se han dividido estas zonas? Ahora, la primer fecha, vamos a decir que por la zona norte juegan en lo que respecta a la primer fecha, Mario. Van a jugar a Acción Juvenil de General Dehesa, Centro Social de las Higueras, Asociación Atlética Estudiantes, Lutardi Riveros de Alcira Gijena, Lautaro Roncedo de Alcira Gijena, Atenas de Río Cuarto, Banda Norte de Río Cuarto, Ateneos Vecinos de General Cabrera. Por la zona sur van a jugar la primera fecha, partidazo en San Basilio, el Atlético de San Basilio con el recién ascendido Belgrano de Vicuña Maquena, Alianza Everton de Moldes, teniendo en cuenta que Belgrano va a participar en el torneo de la primera vez. Estamos hablando de Belgrano de Moldes. Belgrano de Moldes, sí, porque se fue de la Alianza. Exactamente. Se va a enfrentar en la primera fecha a la Alianza, entonces decía, Juventud Unida de Río Cuarto, que es el último campeón. Sí. Sportivo Municipal, también equipo recién ascendido, va a enfrentar al Atlético San Pacho. Y San Martín de Maquena, en la primera fecha, el 15 de marzo, va a ser local enfrentando al Atlético de Adelia María. Bueno, antes de ir con notas que tenemos preparadas con el actual técnico San Martín, Mario Vivaldi, con uno de sus jugadores, Ricky Molina, nosotros en el día de hoy, anoche, para ser preciso, comenzó a surgir un rumor que creo que ya hace unos días que usted tenía conocimiento la de esto. La canalizamos el sábado y lo pusimos ese mismo sábado en la página. Anoche lo pusimos en BTV Noticias, bueno, y comenzó... Claro, sobre el rumor de que estaba la posibilidad de que la Alianza de Coronel Moldes viniera a Vicuña Maquena a buscar un par de jugadores del Club Atlético San Martín. Entre ellos, Comba, Ferraro y Guiche Borbiano. Bueno, la información que nosotros manejamos a esta hora es que los tres se quedan en San Martín. Por ahora sí, falta una semana. Es la información, hubo una reunión en las últimas horas, pero la información que nosotros manejamos es que los tres se quedan en San Martín. Obviamente, después
se ratificará o rectificará esto, pero es la información que nosotros manejamos. Sí, además yo hablé con Juancito Garoni y Juan nos dijo palabras textuales en el día de hoy. Mira, Roque, no puedo decirte algo que todavía no hemos hablado con los jugadores. ¿Por qué? Porque esto es a través de la televisión y la prensa que se han enterado los jugadores. Primero tenemos que hablar con los jugadores, así que seguramente la semana que viene vamos a tener alguna definición. Pero, yo como esto, siempre algo se filtra. Exacto. Y lo que se filtró llegó a nuestros oídos y nosotros lo contamos. Aparte, quiero recordar que para el próximo 13 de marzo está la cena show ya confirmada del Club Atlético San Martín. Muy bien. Hablando de San Martín, finalizó, decíamos, el torneo Federal C, donde empató con el Atlético de Río 3-0, 1-0. Usted al término del partido habló con Mario Vivaldi. 1-1 terminó el partido. 1-1, perdón. Sí. Hablamos con Mario Vivaldi y hablamos también con Ricky Molina. Bueno, un balance más o menos de lo que, rápidamente, porque fue apenas terminó el partido, de lo que ha dejado este torneo federal y cuáles son las intenciones, cómo viene trabajando con vista a lo que va a ser el 15 de marzo, el comienzo del fútbol de la Liga Río Cuarto. Sí, realmente hicimos un partido muy bueno. Yo creo que la expulsión de Ceferino Cabañez nos complica el partido. Bueno, después los chicos se acomodaron, lo aguantaron bien, no entraban por ningún lado. Bueno, al último tuvimos una mala suerte ahí en una jugada que llegan ellos, la primera vez que llegan hasta el arquero y bueno, lamentablemente no hacen el gol. Y bueno, y después también sufrimos otra expulsión que realmente nos complican todos los partidos. Yo creo que es una falla que tenemos que corregir porque si no, con el correr de la fecha del campeonato nos va a ser muy difícil remontar los partidos, ¿no? Mario, recién le decíamos a Ricky una experiencia muy importante del torneo federal, ¿no? Para cosechar minutos en la cancha, ver lo que vas a tener para el campeonato de la liga. Sí, realmente es una experiencia muy linda para los chicos que no pensamos que iba a terminar de la manera que terminó, ¿no? Con no haber podido ganar, haber quedado tan relegado. Yo creo que los partidos que tuvimos para ganar no los ganamos, no aprovechamos. Hoy cuando estábamos 1-0... tuvimos varias situaciones para definir, no lo pudimos definir. Bueno, recién ellos, prácticamente al minuto 85, recién nos llegan con una pelota a la boca del área chica y bueno, y nos convierten. Así que realmente el trabajo de los chicos fue muy bueno. Físicamente dejaron todo dentro de la cancha y bueno, y cuando pudieron jugar, jugaron lo poco que nos podía dejar el rival, ¿no? Porque al tener uno menos, se nota en esta cancha tan grande y se nota, ellos vinieron a buscar el partido y bueno, nosotros no lo pudimos aguantar. Creo que había sido un partido, fue un partido atípico. También jugando con dos hombres menos, no es fácil, y más en un torneo federal como el que es este, que hay mucha competencia. Yo creo que el primer tiempo habíamos arrancado muy bien, habíamos abierto el marcador, teníamos la pelota, y bueno, después evidentemente con la expulsión de Ceferino se te complica todo. Jugar más de 60 minutos con un hombre menos es complicado, pero bueno, para eso se trabaja también en la parte física, y creo que demasiado el esfuerzo que hicimos. Ricky, vos recién decías parte física, realmente están bien, se nota que están bien. Sí, trabajamos muy bien durante toda la pretemporada. Mis compañeros hace rato que están entrenando un tiempo más alargado que el mío debido a la lesión que tenía, pero se ha trabajado excelente y creo que en la cancha quedó demostrado. Terminó jugando con dos hombres menos y terminó empatando un partido que, bueno, una jugada atípica es una lástima. En línea general, una experiencia muy buena para ustedes, ¿no? Sí, ya es el tercer año que jugamos un torneo de esto y creo que es una experiencia muy linda. Se agarra confianza con el pelote y agarra rodaje para después jugar la liga. Y bueno, gracias a Dios nos aseguramos jugar el año pasado también ganando el campeonato, la del año que viene, y esperemos que logremos jugar la del otro también. Eso significaría que hemos ganado un título. Nos metemos un poquito en el futuro, se vienen partidos muy importantes y se viene el clásico, que hace muchos años no se juega aquí en Vicuña Mackenna. Creo que para ustedes es importante también pensar en un futuro, ¿no? Sí, seguro. Hay muchos de nosotros que nos va a tocar jugar por primera vez un clásico. Es una experiencia única, yo creo. Es lindo para la localidad también, para Vicuña Mackenna. Creo que es algo hermoso jugar un clásico. Y bueno, y esperemos que sea pura y exclusivamente futbolístico y que no sean en otros aspectos, ¿no es cierto? Bueno, ahí estaba entonces la información, un poco el balance de lo que dejó el torneo federal para el Club Atlético San Martín. Y en pantalla va a aparecer ahora el número de teléfono y la dirección de correo donde ustedes nos pueden enviar el material
a los que nosotros hacemos referencia, porque por ahí no podemos cubrir todos los eventos. Entonces ustedes nos hacen un llamadito a ese número que figura en pantalla o al correo que figura allí en pantalla, ahí nos pueden enviar el material, ya sea una foto o un video de 30, 40 segundos, y nosotros después canalizamos y ampliamos el informe. Muy bien, así es. Digo, creo que es tiempo de hacer una nueva pausa. Correcto. En el próximo bloque nos metemos con más información. Listo, ya como para ir cerrando este primer programa de ETV Deportes, ¿no? Muy bien, pausa. Auspicia, Dirección de Deportes de Vicuña Mackenna. Deporte para todos. Federación Argentina de Pádel, Asociación de Pádel del Sur de Córdoba, clasificación directa al Nacional del Pádel, premios por torneo, premios bonus máster final. Los campeones de cada categoría en el máster final se ganan el cupo directo al torneo nacional, hotel más inscripción. Los subcampeones de cada categoría en el máster final se ganan el cupo al provincial FAP en Córdoba, la inscripción. Para mayor información, dirigite a Complejo La Marisa. Alpina, ahora en nueva dirección, Avenida Ide y Gabriela Mistral. Promociones en útiles escolares en todos los niveles. Marroquinería, fotocopias, accesorios, librería, juguetería. Ya sabes, Alpina, nueva dirección, Avenida Ide y Gabriela Mistral. Alpina, va al cole con vos. Bueno, creo que estamos cubriendo todos los deportes en la medida de lo posible. Obviamente faltan un montón que se van a ir sumando. Hay escuelas de tenis que comienzan con sus clases en los próximos días. Ya creo que está por comenzar también lo del hockey a través de la municipalidad. La semana que viene sí. Tengo una nota con Mauricio Albarracín, que es el director de deporte, que nos va a conocer un poco las actividades. Las actividades que se van a generar a través de la dirección de deportes. Después, obviamente, tenemos todo lo que está relacionado con los chicos de la bicicleta. El ciclismo. El ciclismo, sí. Ya creo que dentro de poco va a haber algunas novedades. Lo de Ezequiel Iturrioz, que lo vamos a seguir también. Y bueno... El pádel, que comienza ahora el sábado, el circuito. Exacto, el circuito. Bueno, y ya
obviamente también le vamos a seguir incluyendo cosas a nivel nacional e internacional. Por lo pronto, hay partido de la Copa Libertadores de América en el día de hoy. Mañana juega Boca también en la Copa Libertadores de América. Se está realizando el Abierto de Argentina en tenis, donde está la presencia de uno de los más grandes que ha dado el tenis, Rafael Nadal, que hoy por hoy está 4 en el mundo. Bueno, hay un montón de cosas deportivas. Y ya dentro de muy poco comienza el turismo de carretera, con una experiencia nueva, todos los motores iguales. Todos iguales. Todos iguales, sí, ya vamos a estar hablando de eso también. Seguramente va a prevalecer la mano del piloto en esta. Y yo creo que se busca eso. A mí me da la impresión de que se pierde lo que es la esencia del turismo de carretera. Hoy por hoy, que lo que se busca, me parece que es más circo, más show, y se deja de lado aquello que fue el turismo de carretera de por vida, cuando pasaba aquí muy cerca nuestro, en la vieja Ruta 7, ¿se acuerda? Sí, cómo no. Me da la impresión a mí. Pero bueno, habrá que esperar a ver qué aceptación tiene para aquellos que nos guste el automovilismo, esto de que todos los motores son iguales. Hablando de automovilismo, Mario, también la nota con Marcos Muguerza, piloto de la categoría Fórmula Bulense, quien nos acaba de confirmar en esta semana que va a ser de la partida de este año 2015. Bueno. Hablamos con él. Ahora está todo listo para largar. Tendremos que revisar un poquito el motor y calculo estaremos listos para el 22. ¿Y si todavía no ha tocado el auto después de la última fecha? No, se dejó todo parado por el tema económico, está muy quietito, pero bueno, ahora vamos a empezar. No había que hacerle mucho y revisar y vamos a ver si se puede banquear un poco el motor. ¿Cómo crees que viene la categoría, teniendo en cuenta que, bueno, que aparentemente habrían dos o tres pilotos que estarían desertando la categoría? Si has estado en alguna reunión con Peñarol. Estuve en la reunión y estuve en la licencia y sí, ha bajado un poco. Lástima los autos Maquena, pero bueno, hay que tratar de correr. Yo creo que 8 en un auto va a haber. Y de algunos de San Luis venían también para acá, pero bueno, para el lado de San Luis también es mucho más barato, ¿no es cierto? Allá es mucho más fácil para correr. Hasta el momento, según lo que tiene que ver con la categoría de la Fórmula Bulense, estarías vos y estaría Mario Palavicini, que representarían a la zona. Vos a Maquena y Mario a Tosquita. Sí, creo que Mario, por lo menos la reunión de cuando se hizo de la técnica, estaba ahí. Calculo que va a correr. ¿La gente de Peñarol no hizo alusión a nada? ¿Si se va algún piloto? ¿Cómo se prepara el año? No, estuve hablando yo. Ellos son muy de lo que dicen ellos, no dan mucho brazo a torcer. Y bueno, a lo mejor esto que le falta de auto, irán a reflexionar un poco. ¿Cuándo vas a abrir el auto? Ten en cuenta que ya en marzo, si no me equivoco, ya comenzaría la primera fecha. El 22 de marzo es la primera fecha en Bulnes. Creo que se hace Bulnes, confirmado Bulnes, Alejandro y Serrano, y creo que la Bulalle va a haber una fecha. Y ya esta semana, ahora, esta tarde, va a empezar la siesta a trabajar un poco en el coche. ¿Le vas a tocar el motor y algo de chasis, no? Sí, el chasis mandé a revisar los amortiguadores, estaban rotos, que también va a ser una mejora, y bueno, y encarar el año lo mejor que se puede. Calculo que vamos a andar un poco más adelante. ¿Físicamente cómo estás vos? Bien. Estoy con un poquito más de kilo y seguí de vuelta, pero estuve haciendo la pretemporada, pero estoy bien físicamente. Muy bien. Bueno, lo mejor de la suerte, como siempre, la gente que te acompaña, Marcos. Sí, déjame agradecer a todos los que me ayudan, bueno, y a ustedes por hacerme las notas, siempre acordarse de mí. Bueno, para cerrar esta información de la Fórmula Bulnense con Muguerza, el lunes de esta semana estuvo el Bebu Gerolami, así en el Club Peñarol de Bulnes. Hubo una charla, bueno, con gente invitada, con pilotos, y después se compartió una cena. El Bebu Gerolami, uno de los pilotos más nombrados hoy por hoy que tiene el automovilismo argentino, estuvo el lunes próximo pasado aquí en el Club Peñarol de Bulnes. Es importante que estén estos pilotos para ir conociendo y también para dar charlas a los pilotos dentro de lo que es su experiencia, ¿no? Y para aquellos que gustan del turismo de carretera, volviendo a esta categoría, no figura en el calendario el autódromo de la ciudad de Río Cuarto para el turismo de carretera. Muy bien, pasamos a otra noticia. Vamos a recordar que el próximo 7 de marzo, a partir de las 3 de la tarde, se lleva a cabo un curso sobre primeros auxilios en el deporte. Sí. Hablamos con Pablo Odi, que nos ha comentado ya de qué se va a tratar, justamente 3 de la tarde aquí en la Casa de la Cultura, auspiciado por la Dirección de Deportes y la Dirección de Cultura, donde organizado por Maquena Rugby. Así que, y el domingo vamos a tener un gran partido, sería el primer partido amistoso de rugby a partir de las 4 de la tarde, donde se va a enfrentar Vicuña Maquena, o sea, Maquena Rugby Club, con las Panteras de Villa Huidobro. Este equipo de Villa Huidobro en rugby está haciendo su primera armas, ya que es la primera vez que va a participar
en un desarrollo precisamente en el campeonato. Tengo una nota más con boxeo. Con boxeo, sí, una persona que ha venido muchísimas veces aquí a Vicuña Maquena, donde hubo boxeadores que brillaron, estoy hablando de 20 años atrás, 30 años atrás, estuvo siempre visitando nuestra ciudad, hoy por hoy buscando nuevos valores, nuevos boxeadores, pero siempre cuando tiene un tiempo en su agenda, llega aquí a Vicuña Maquena. Carlos San Miguel, promotor de boxeo de Río Cuarto, esto decía. El festival fue correcto, fue muy bueno, las peleas que se pudieron programar salieron todas muy buenas y una gran presentación del flaco Darío. La verdad que Darío, después del triunfo ante José Clavero, me parece que lo ha agrandado en el buen sentido. Lo ha agrandado, lo ha dado de forma positiva, se siente seguro de sí mismo y por eso salió a buscar el combate así. Yo creo que está por la buena senda. Darío está acomodándose bien. Una muy buena presentación también de Adrián Sasso Jr., ganó claramente a Fernando. Recién estaba hablando con Barrios y yo le decía que le faltaba ritmo y me dijo que sí, que le faltó ritmo, que perdió bien y que sintieron el tema de los 4 rounds y los 3 minutos. Es prácticamente un trabajo profesional, entonces por ahí hay que acomodarse esas cosas. Y la otra pelea salió buena también, la de Girardi. Yo justo llegué a ese momento, estaba peleando Girardi y la pelea fue buena, fue atractiva, la gente se prendió. Yo creo que lo que se pudo programar salió bien, un muy buen marco de público, siempre Vicuña Maquena acompañe bien, teniendo en cuenta que es una cosa que es histórica, un hecho histórico, teniendo en cuenta que esto viene de la época de Monchi Traba, mi amigo Monchi, gran amigo. Bueno, yo creo que fue una gran presentación, vuelvo a decir, aquí en Maquena, yo creo que fue muy bueno y Darío está por la buena senda. Vos lo ves, vos que conocés el boxeo, que lo conocés a Darío, que después de haber logrado el título, digamos, como que se ha concientizado en cuanto a volver al gimnasio, trabajar. Yo creo que sí, yo creo que este tipo de combates lo afirman a él en su parte personal. No te olvides que el boxeo es individual, personal. Entonces esto es muy positivo para él, para seguirse tomando confianza y para buscar tal vez peleas más importantes. Yo creo que este es un muy buen paso que está dando Darío, lo está dando muy seguro, muy sólido, muy firme. Lo vi muy bien, aparte, como vos decís, en la presentación que hizo ante José estaba muy bien preparado y esta noche creo que fue exactamente igual. Le hice una nota y estaba desconcertado por el rival. ¿Qué puede haber pasado, vos que conocés mucho de esto? No, el rival por ahí cuando no te vienen a atacar, cuando los dos no salen a ganar, es más difícil. En la pelea con José los dos querían ganar, entonces se sacaban chispas. Prácticamente no hubo agarrones en esa pelea. Entonces cuando uno te viene a aguantar la pelea, a contraatacar, es más difícil. Teniendo en cuenta que Jerez, aparte, es un boxeador incómodo porque es chiquito para la categoría, pero yo creo que es meritorio lo que hizo esta noche el flaco teniendo en cuenta otra cosa. Por ejemplo, Jerez le aguantó 8 rounds a Pokémon Farías, por ejemplo. Entonces, yo creo que no es poco lo que hizo esta noche el flaco y lo hizo muy bien. Bueno, Roque, se acabó el tiempo. Primer programa de BTV Deportes. Obviamente quédese tranquilo que todos los errores o todo aquello que usted haya notado, como hay una falta involuntaria, obviamente, vamos a tratar de corregirlo en el transcurso, sí, de los próximos programas. Seguramente. Además, el saludo para toda la gente que ha podido compartir con nosotros esto, especialmente todos aquellos que son deportistas, familiares, que siempre esperan que su deporte, su amigo, su familia esté, ¿no? Y también especialmente lo que es el Club Belgrano, el Club San Martín, vamos a estar supeditados seguramente a todo lo que pase en este campeonato. Y bueno, más cerca de la fecha hablaremos netamente lo que puede llegar a ser el clásico, pero hablando, como usted decía en la apertura, en el buen comienzo, en el buen sentido de la palabra, para que ya tenemos que tomar conciencia que es una fiesta deportiva para Vicuña Maquena. Va a ser una fiesta que hace años no se vive, entonces la tenemos que vivir como tal, como una fiesta. Va a ser una fiesta y al margen del resultado, al margen del resultado, el lunes tenemos que estar todos y nos encontramos por todos. Seguro, nos encontramos en lugar de trabajo, en la calle, en el banco, en cualquier lado nos encontramos y no por eso
porque ganó uno y perdió el otro, nos vamos a dejar de saludar, al contrario. Exactamente. Es un rato, son 90 minutos nada más de deporte, donde el que haga mejor las cosas se lleva el partido. Mario, llegamos al final, le doy el honor que se despida, por favor, de la gente. No, no, usted. No, pero usted empezó. No, por eso usted termine. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en cualquier momento el próximo miércoles, 9 de la noche, después de BTV Noticias, BTV Deportes. Esperemos tener el café. ¿O café? O café, sí, las dos cosas. Gracias. Desde nuestro continente. Y se celebra el mundial desde nuestro continente. Auspicia, Dirección de Deportes de Vicuña Mackenna. Deporte para todos. Federación Argentina de Pádel, Asociación de Pádel del Sur de Córdoba, clasificación directa al Nacional del Pádel, premios por torneo, premios bonus Master Final. Los campeones de cada categoría en el Master Final se ganan el cupo directo al torneo nacional, hotel más inscripción. Los subcampeones de cada categoría en el Master Final se ganan el cupo al provincial FAP en Córdoba, la inscripción. Para mayor información, dirigite a Complejo La Marisa. Alpina, ahora en nueva dirección, Avenida Ide y Gabriela Mistral. Promociones en útiles escolares en todos los niveles. Marroquinería, fotocopias, accesorios, librería, juguetería. Ya sabes, Alpina, nueva dirección, Avenida Ide y Gabriela Mistral. Alpina, va al cole con vos.